Continuamos con mucho más aquí en Pica y Come. Qué bueno que nos sigue acompañando. Y les recuerdo, arroba Augusto Carriles en Instagram, para estar en comunicación y en contacto, porque es una maravilla que siempre estemos conectados y conectados con el nuevo video, con la nueva canción, con el talento que se hace presente esta tarde aquí en Pica y Come, porque ya llegó, no nada más la Pantera Rosa. ¡No! ¡Divan Penn, señorones! ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Bienvenido, por acá. Muy contento. Oye, ¿vienes bien acompañado ahora de la Pantera? Acompañada a mí, no se quiso quedar. ¿No? No se quiso quedar y dijo, yo quiero venir yo me quiero hacer famosa. Ah, es correcto. La Pantera fue tu musa, en este nuevo video. Sí, y nadie me pelaba. Oye, Iván, platícanos un poco, digo, porque andamos estrenando rola que está maravillosa, me encantó. La Pantera Rosa. Anda rosa en el video. Anda rosa en el video, muy, muy rosa se puso. Oye, platícame de esta canción, por favor, un poquito. Es una canción, bueno, a mí me encanta, es una canción muy bonita que va mucho de seguir al corazón, ¿no? Lo que dice su nombre, de volver a ser niños, de a veces cuando estás con pleitos, con el ajetreo de la vida, como de tomar una pausa, alejarte y simplemente seguir al corazón, ¿no? Como dice... Uno tiene que seguir el corazón y tiene que seguir los instintos. Mira, que el corazón manda o que el corazón indica, ¿a poco no? Así es. Ahora sí que todo está dentro de nosotros, ¿no? Muchas veces estamos buscando afuera. Ajá. Y aquí tenemos todo. Me encanta el video, se me hizo muy tierno. ¿De quién fue la idea de poner a la Pantera Rosa? ¿O cuál es la historia de la Pantera Rosa en tu video? De ella, ella quiso salir. Ok. Ella quiso salir. No, es un personaje que yo de niño me encantaba. Entonces fue un poquito tratar de regresar a eso, ¿no? Ok. Es decir, una pausa y vamos, ¿qué dice Daniel? Yo niño, ¿no? Oye, me encantó tu video, se me hizo muy original desde que inicia, tú haciendo los textos y todo en pantalla, se me hizo de lo más cool. Dime quién te dirigió o de quién fueron las ideas principales de este video, este concepto. Me encantó la Pantera. Pues fue mío y de Alex Aedo, que me ayudó a hacer el video, y fue la forma en que lo hicimos. Nos fuimos, fue toda una aventura porque estábamos enfermísimos. Este se logramos en Islandia y en Alaska. ¡Wow! Entonces, y otro pedacito de Nueva York también, pero fue todo un... Nos enfermamos, el viento tremendo, queríamos grabar y nos llovía, el clima... Extremo, ya creíamos que no regresábamos. Oye, pero vale la pena, digo, porque estamos viendo el resultado de este video que está increíble y que ya está sonando por todos lados y que todo el mundo lo estamos viendo, que quedó maravilloso. La Pantera Rosa no le dio, a ver si no le dio un aire con la O. Oye, con esos fríos, a ver si no se nos enfrió la Pantera, ¿no? Qué barbaridad. Sí, oye, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar este video y esta música que ya está en todas las redes, ¿verdad? Pues mira, lo pueden seguir en YouTube, está el video oficial, que es Divan Fame, Siguiendo al Corazón. Y nos pueden encontrar todas las redes en Spotify, en Apple Music, en ¿cómo se llama? En Instagram. Tenemos nuestro TikTok donde hacemos música acústica en el piano. Está difícil. Divan Fame, Divan con doble NFAME. Pero una vez que lo encuentras en una parte, ya está. Oye, ahí estuvo apareciendo. Y tu sello es como muy romántico. Todas tus letras, todas esas canciones siempre te marcan, porque la vez pasada que nos visitaste también, por cierto, que estuviste en Sopa de Mariscos, también ese sencillo estuvo muy, muy romántico. ¿Y eso te va a caracterizar a ti o sí te gustaría hacer otro tipo de canciones, de música? Mira, siempre tratamos de dar como un mensaje, de tratar de un mensaje de, a veces de otra cosa, a veces de no estrés, a veces del amor, a veces de no ideología política, de no... Siempre es diferente y dependiendo nos inspiramos mucho en el lugar que vamos. Okay. Siempre es como nos vamos inspirando, no tengo como un plan de eso. Pero tú, Divan Fame, ¿tú eres romántico? Sí, yo soy bien romántico. Súper romántico. Ay, no. Bien. Desde cómo está acariciando a la Pantera, ya estoy viendo que es muy romántico. Andas como muy en Pantera. Oye, Iván, me encanta que hayas estado por acá. Vamos a seguir todas tus redes sociales para estar en comunicación, en contacto con todos ustedes. Y que ustedes sigan y busquen a Divan Fame, porque la propuesta que nos trae es exageradamente buenísima. Así que ya lo sabes. Muchísimas gracias. Hay que repetir, ¿dónde te encontramos? En Divan Fame, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook. En todo. En todas partes. En todas las plataformas. Divan Fame. Ahí está. Todas las plataformas, ahí estamos. ¿Sale? Ahí está. Así que la rompiendo, amigo. Un Así gustazo le. Que ha estado por acá. Un gustazo. No, pues muy feliz. Gracias. Usted acompáñeme. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Pica y Come. ¿Ya picaste, hijo? ¿No? ¡Ah! ¡Qué bárbaro!